Hey now, take a step outside and seize the day now. Buenos Aires, quinto programa. Llegó el mes de diciembre y les doy la más bienvenida a mi programa Tómate un Café con Mai. Desde ya nos pueden sintonizar a través de Facebook Live, arroba Radio Capital. Y así también a través de la página web www.radiocapitalar.com. Sí, pueden tomarse un rico café para acompañarme en esta mañana maravillosa, donde vamos a hablar un tema interesante sobre el poder femenino y más adelante, pues, con un motivo video especial desde Venezuela, Margarita, con mi querida Ramelis Velázquez, quien ella es coach ontológico, así como coach espiritual, además de ser terapista transpersonal y ser directora de Tepeima Crear. Definitivamente que sí, y dentro de un rato también vamos a estar conversando con mi querida madrina de mi promoción del Instituto Internacional del Coaching, el cual pertenece como directora del capítulo Venezuela, además de ser Master Coach, coach ontológico, coach educacional, coach femenino, escritora y, por supuesto, un magíster en educación. Sí, vamos a tener un tema que podemos abordar y que las mujeres se pueden identificar, pero los hombres también, porque este poder está en cada una de nosotras como ser creadoras, de portar tantas bendiciones, y eso lo vamos a descubrir en el transcurso de la mañana. Quiero comenzar primero a darnos la apertura con una afirmación que vamos a colocar. Esa primera afirmación nos va a conectar con esta maravillosa mañana, ¿ok?, del día martes, donde me abro a la posibilidad de obtener lo que deseo. Si deben repetir esta afirmación, me abro a la posibilidad de obtener lo que deseo, de obtener un próspero trabajo, de obtener un emprendimiento, de obtener mi propósito de vida. Entonces vamos a conectarnos primero con esa afirmación. Vamos a sentirnos empoderados, vamos a vibrar, a transmitir toda esa energía maravillosa que cada uno contiene. Sí, es importante que se repitan esta afirmación y la pueden hacer en las mañanas o a cualquier hora del día. Sí, definitivamente eso nos permite de alguna manera que las cosas fluyan. ¿Y cómo van a fluir? Cuando nosotros lo permitimos. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros nos estamos planificando, estamos coordinando, estamos controlando cada situación de nuestras vidas. Y eso es parte de ese poder femenino. O más bien el poder femenino está vinculado con esa esencia poderosa que es el amor, con la parte cariñosa, con esa parte vital de fuente que somos nosotras las mujeres. Pero que los hombres también tienen esa esencia femenina. Sí, es una combinación de ambas. Pero ¿qué pasa cuando excedemos los extremos? Sí, definitivamente hay que tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque llega un momento en que si somos la superwoman, sí, efectivamente podemos hacer lo que nosotros deseamos. Pero cuando sobrepasamos esos límites y en vez de ser una superwoman,
tenemos esa prepotencia. Entonces hay que revisarnos. Es bueno, por supuesto, ser multifacéticas, pero también hay que revisarnos si me está tomando ese ego grande. Y es importante tener ego de que yo me quiero, de que yo soy maravillosa, de que yo puedo tener mi emprendimiento, que yo estudio, que soy mamá, que yo trabajo. Pero cuando somos prepotentes, cuando no lo hacemos desde la humildad y el cariño, entonces el ritmo de vida nos va controlando un poco la situación externa. Entonces es importante que nos vamos revisando, sí, definitivamente, porque ese poder maravilloso no es el poder de la Afrodita, de la diosa, de la sensualidad. No, no, no. Ese poder radica en el poder del amor, en el amor que nosotros proyectamos. ¿Y cómo lo vemos proyectado? Desde el momento que nacemos, cuando tenemos esa conexión con nuestra mamá. Definitivamente que sí. Esa conexión, esa hermosa energía que nos conecta en ese momento, que nos da ese enlace de ser portadoras, porque somos creadoras. Ahora vamos con esa afirmación de que somos creadoras. Sí, creadoras, totalmente, creadoras de vida, creadoras de hacer, de crear, de hacer proyectos, de hacer sueños. Sí, deben ustedes proyectárselo, mentalizárselo. ¿Para qué? Para cambiar esos pensamientos que pueden ser fugaces y que no les permite avanzar. Si somos creadoras de cada uno de nuestros pasos, pero no solamente las mujeres, los hombres también tienen esa parte de esa esencia femenina. Lo importante es no perderla, porque nos volvemos muchas veces controladoras, manipuladoras, porque si las hay, excesivamente, y eso, ese poder que tenemos, es importante saberlo llevar y tener el equilibrio. Más bien necesitamos una mujer que emane, que dé amor, que transmita amor, de no manipular, de no controlar, de dejarnos fluir, de no planificar, y eso va a tener un reflejo en nuestras vidas, tanto en la familia, en la sociedad, en nuestra carrera. Sí, definitivamente que sí, eso nos va a permitir de alguna manera revisarnos qué tipo de mujer soy. Ese poder que yo tengo, porque nosotros proyectamos esa energía maravillosa. Y entonces es importante tener esa energía maravillosa que nos permita de alguna manera posicionarnos en el mundo. Y hay mujeres que nos inspiran, definitivamente que sí, que están empoderadas. Vemos una Hillary Clinton que está en el campo político, que proyecta seguridad, que proyecta poder, que proyecta muchas cosas, y es importante. O vemos una Lady Di, una princesa de Gales que tuvimos, que emanó, que nos vio una cara distinta a lo que es un imperio de princesa, sino una parte más humana. Y esa es la parte que nosotros debemos rescatar, la parte humana que tenemos cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, en esa esencia vital, ¿ok? Y entonces eso nos va a permitir de alguna manera conectarnos y poder avanzar, porque definitivamente lo que no nos permite avanzar es lo que controla nuestras mentes, y hay que dejarse fluir. El instinto, la intuición, la parte espiritual, y de esa manera conectarnos con ese poder maravilloso del amor. Ahora vamos a ver un emotivo video maravilloso de mi querida Ramilis Velázquez desde Margarita sobre el poder femenino. Saludos a todos y mi agradecimiento a May Guevara por la invitación al programa.
para hablar un poco de lo que es el poder femenino. Para mí el poder femenino es equilibrio y es balance, sobre todo porque se trata de ejercer un poder. A través del inconsciente colectivo heredamos creencias, conceptos, ideas, símbolos, sentimientos y emociones en torno al poder y también en torno a lo femenino, y eso nos ha marcado a lo largo de la historia. Entonces, poder femenino significa un acto de conciencia pleno. Y poder femenino entonces es firmeza y claridad para ejercer lo que soy, ¿verdad? Desde adentro, para ejercer mi naturaleza, tanto externa como interna. Desde lo que es el inconsciente colectivo entonces, heredamos los arquetipos, ¿verdad? Traemos a nuestra estructura psíquica unos arquetipos. Traemos el arquetipo, en el caso de las mujeres, el arquetipo ánimos, y en el caso de los hombres, ánima. Para nosotras poder ejercer con libertad, con respeto, con amor, con creatividad y de manera plena nuestro poder femenino, tenemos que integrar esa polaridad, ¿verdad? Tenemos que entender que dentro de nosotras, ¿verdad? Dentro de nuestra estructura psíquica está también lo masculino. Entonces, que lo femenino y lo masculino, ánima en el hombre y ánimos en nosotros, se integran como las piezas de un Lego, encajan como las piezas de un Lego. Y eso es lo que hace posible que podamos expresarnos tranquilamente, que podamos entender cuál es nuestra naturaleza. Porque si no, siempre va a haber un desbalance, ¿no? Y no es la idea. La idea es poder, que si somos capaces de poder ejercer, ¿verdad?, lo femenino, ¿verdad?, si somos capaces de ejercer ese poder femenino, también podamos respetar y entender cómo se expresa el poder masculino. En la medida en que nosotras tenemos claridad de eso, ¿verdad?, de esos aspectos que forman parte de nuestra naturaleza, en esa misma medida vamos a estar conscientes de lo que, bueno, sí, de lo que generamos, de lo que construimos, ¿m? Porque el poder es un arma de doble filo y requiere una permanente, digamos, introspección, requiere una permanente revisión. Entonces, recapitulando, para poder ejercer el poder femenino tenemos que saber qué es poder, revisar en nosotros qué concepto de poder tenemos, ¿sí? Para que no haya desbalance en nuestra vida. Saber qué es lo femenino, tener conciencia de eso. Lo femenino está unido a la creación, lo femenino está unido a la ternura, a la belleza, lo femenino está unido a la vida misma. Nosotras generamos vida a través de lo femenino. Nosotros traemos vida a este mundo a través de lo femenino. Pero esa vida que traemos al mundo también es producto de una integración con lo masculino, con lo femenino y lo masculino. Es producto de un óvulo y de un espermatozoide. Entonces, es necesario también entender eso. Es necesario que para poder ejercer nuestro poder femenino, tengamos claro que debe haber una integración y debe haber una aceptación. ¿Sí? Y eso nos permite, nos conduce a la creación, a la reinvención permanente, a la reformulación interna, al crecimiento espiritual, al crecimiento, desde todo orden, ¿no? Desde todos los ángulos. Nos conduce a ser, nos conduce al hacer y nos conduce al tener también, ¿no? Entonces, el poder femenino implica una constante reflexión, ¿verdad? ¿Cómo lo ejercemos? ¿Cómo ejercemos nuestra cuota de poder en primer lugar como seres humanos? ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué deseamos hacer a través de ese poder femenino? Entonces yo invito a través de esta alternativa que me están dando para hablar de ese tema, a una revisión. ¿Desde dónde y cómo? ¿Para y con ejercemos ese poder femenino? Muchas gracias a May por esta invitación y saludos a todos. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Definitivamente fue un mensaje maravilloso, Ramel, y desde aquí te mando
un beso enorme desde mi isla de Margarita, un saludo maravilloso y a toda mi gente de Venezuela y toda Latinoamérica. Definitivamente es importante hacernos esas preguntas, hacia dónde nos queremos proyectar, hacia dónde queremos ir con ese poder femenino, y los estamos viendo todos los días. Yo en el transcurso, cuando voy llevando a mi hija al colegio, lo veo reflejado en cada una de esas madres maravillosas que se levantan temprano a atender a su familia, a llevar a sus niños, a integrarse a las actividades. Ellas también son unas mujeres poderosas, unas mujeres que definitivamente quieren hacerlo diferente. ¿Y cómo lo podemos hacer diferente? Revisándonos internamente y permitiéndonos ver esa energía del yin y el yang que cada uno de nosotros tenemos y poderla tener en equilibrio. Sí, porque ese poder maravilloso desde el amor, que vuelvo y lo reitero, porque definitivamente el amor lo puede todo, pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros, a medida que vamos creciendo, las normas, la sociedad, las conductas que vamos aprendiendo, de alguna manera nos han enseñado como a reprimir todos esos sentimientos, todas esas emociones, y por la misma historia, porque desde el momento en que la mujer sencillamente salió desde la liberación femenina, desde el primer voto, fue cambiando, cuando la primera mujer llegó a la luna, las cosas fueron tomando un curso totalmente diferente, siendo la protagonista. Y el hombre también le hace falta esa parte, esa esencia, ese toque femenino, que siempre lo ve conectado desde el momento en que nace acompañado de su madre y que le va transmitiendo todo ese amor, todo ese cariño, que de alguna manera el entorno, el ambiente, las condiciones van transformando. Y entonces eso es lo esencial. No vamos a llegar a poder desde la sensualidad, porque estamos acostumbradas de alguna manera a que el hombre tenemos que llegarle desde la sensualidad, desde la manipulación. No, señores, totalmente tenemos que llegar desde el amor, desde el cariño, desde ser auténticos y genuinos, desde la sencillez. Eso es lo que nos va a permitir darnos una apertura diferente. Y para comenzar un nuevo año, sí, porque ya tenemos un nuevo año, casi a pocos días de este maravilloso mes de diciembre. Entonces, ¿cómo quieres comenzar ese 2020 siendo una persona distinta, una persona que te quiera, una persona que te quieras a ti misma? Porque si tú no te quieres a ti misma, no vas a poder proyectar esa seguridad, no vas a poder emprender, porque si tú no te lo crees, entonces ¿cómo vas a poder proyectarte en cualquier campo? Ya sea en el campo personal, en el campo amoroso, en el campo profesional, en el campo financiero, si nosotras no tenemos esas herramientas, es que definitivamente tenemos que comenzar con ese abanico y sacarlas adelante. Y bueno, que a veces, de alguna manera, pues, nos da temor, nos da miedo, porque yo siempre muestro ese lado, sí, yo todo el tiempo tengo mi cara así, toda como molesta, de que sí, yo soy fuerte, de que... Pero a veces necesitamos ayuda, señores, sí, definitivamente nosotros podemos ser multifacéticas, pero sí necesitamos la ayuda. Para poder lograr los objetivos, necesitamos esa ayuda, esa colaboración, ese trabajo en equipo. Si estamos en el hogar, nuestro esposo, nuestro compañero de vida, es un trabajo en conjunto, en el cual tenemos que abrirnos a esas actividades. Y es bonito de alguna manera poder trascender en ello y poder seguir adelante. Entonces, porque a veces, pues, cambiamos los roles, cambiamos los papeles. Y hoy en día las cosas han cambiado. Anteriormente la mujer era para estar en la casa, para atender al esposo, para cocinar, para criar a los niños, pero totalmente eso cambió. Ahora la mujer sale, es independiente, trabaja, lucha por sus proyectos. Y de verdad que lo he visto en esto consecutivamente, con personas maravillosas en las cuales he tenido la oportunidad de conocer,
que están empoderadas, que crean un nuevo producto, que tienen un sistema diferente de poder llevarlo, y pero eso lo va a permitir a través de la seguridad, a través de la confianza, que es esencial como herramienta para que ustedes puedan llevar a cabo cada paso que hacen en sus vidas, de esa seguridad. Y por supuesto también de perdonarnos. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos cuando cometemos un error, porque a veces nosotras somos las primeras que nos damos látigo, pero pues yo no lo estoy haciendo correctamente. ¿Será como mamá lo estoy haciendo bien? Nosotros nos autocriticamos. Y es normal que lo hagamos. Lo importante es que nada es bueno, nada es malo, porque todo pertenece y todo es perfecto. Lo importante es que lo hagamos desde una crítica constructiva, nosotras mismas, porque nosotros mismas somos las que nos limitamos. Todo está en el poder, en que le damos fuerza a estos pensamientos, a esa manera de actuar, a esa manera de decir. Tiene que haber una coherencia en cada uno de ellos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Sencillamente tomándonos ese minuto para nosotros, para respirar, para conectarnos. Sí, a veces hace falta tomarnos un tiempo libre para nosotras y también a los hombres, por supuesto. Tomarse ese tiempo de caminar, ir a un parque, para conectarnos con nosotros mismos en el día a día del trabajo, de buscar a los niños al colegio, de ese emprendimiento, de que estoy en la calle. Esas cosas muchas veces nos estresan, nos agobian en el día a día, pero entonces esas herramientas les va a permitir ustedes poder revisarse y hacerse esas preguntas. ¿Qué lo estoy haciendo bien? ¿Soy esa mujer que proyecto? ¿Eso que yo reflejo o que yo digo se identifica conmigo? ¿Soy cuidadosa con las palabras o en la manera en cómo corrijo? Sí, hay que corregir, pero hay que corregir desde el amor, desde la observación, de conectarnos con esa belleza, de eso maravilloso que nos ha dado el Señor. Sí, definitivamente hay que agradecer y agradecer todos los días a Dios por ese poder tan infinito que nos da no solamente a las mujeres, a los hombres también, a todos los seres humanos. El amor, sí, definitivamente eso es lo que reina en este momento, y liberarnos de todas esas tristezas, de ese estrés, de esas preocupaciones, porque a veces queremos controlarlo todo, queremos, mira, pero es que tú tienes que hacer eso. A mí me parece que tú puedes hacer tal cosa. No, es que tú debes hacer. Entonces totalmente cambia la mirada. No es lo mismo el sugerir que hacerlo desde la obligación, sino hacer las cosas que nos gustan porque las amamos, no por obligación, no por cumplir. Y si yo tengo que revisarme y preguntarme, sí, voy a hacer las cosas, pero las voy a hacer desde el amor. Si alguien me pide un favor, di un sí, pero un sí desde el corazón, un sí de que yo puedo. Porque muchas veces decimos, no, no puedo. O de repente decimos sí porque por salir del paso, por el compromiso. Entonces es importante también decir no. Un no, pero un no, oye, en este momento no puedo, pero lo puedo hacer más adelante. Entonces tomarnos esa tarea y ese momento, ¿ok? Vamos a unos comerciales y ya volvemos. Thank you.
volvemos nuevamente a mi programa Tómate un café con May. Quien les está hablando toda esta mañana, pues Maylek Guevara. Pero ustedes saben que cariñosamente me llaman May, pero algunos pueden ser que están conectados nuevamente. Estábamos hablando de un tema maravilloso que es el poder femenino. Y bueno, en un ratito vamos a lograr la conexión con mi querida Gladys Jiménez, mi madrina del Instituto Internacional del Coaching. Estábamos hablando de estas herramientas, de esta manera de ver las cosas diferentes desde el poder femenino. Sí, hay que hacerse las preguntas y bueno, ¿qué ejemplo? El mío. Sí, definitivamente, cuando uno va creciendo, va moldeando la personalidad, la forma de ser y ves el cariño, el amor que te dan en tu hogar. Y definitivamente eso yo lo vi en mi hogar desde pequeña con mi mamá, mi papá. Claro, es como todo, en todo hogar siempre hay diferencias, discusiones, pero todo se soluciona. Pero el amor siempre reina. Entonces, desde el amor, pues lo hicieron diferente. Y eso es lo que le han transmitido hoy por hoy a mis hijas. Ustedes, si ven, a mis hijas son unas niñas muy amorosas, muy cariñosas. Claro, hay que tener un equilibrio de la disciplina, el respeto, la fuerza. Que hay momentos en que sí tenemos que controlar algunas situaciones, pero no ser controladoras compulsivas de que, mira, voy a controlar la situación, voy a controlar a este hombre, voy a controlar a mi jefe. No, sino la manera en cómo manejemos las cosas es que es lo que nos va a llevar a que se den los resultados. Y cómo lo vamos a hacer, haciendo ese ejercicio todos los días de que yo soy una persona amorosa, que yo soy una persona que me abro a la posibilidad de lo que deseo. Sí, definitivamente nos abrimos a ello y eso lo vamos a hacer todos los días, como lo abrimos en la apertura del programa, para abrirnos a esas posibilidades de hacernos esa revisión como mujeres maravillosas, como portadoras, creadoras de dar vida a otros. Pero no lo hacemos solo, como decía nuestra querida Ramelis, de verdad, en su emotivo video, de que también el hombre pues forma parte de esa historia. No nos escapamos de ello. Entonces hay que emanar, hay que soltar todos esos temores, todos esos miedos, todas esas tristezas y poder proyectarnos desde el amor, desde la comprensión, desde el respeto, la honestidad y de ser genuino. Sí, porque tenemos que ver a la mujer actual. ¿Cómo vemos a esa mujer actual? La vemos de una manera distinta, dinámica, creativa, maravillosa, soñadora. Y los hombres también. Los hombres son personas maravillosas que tienen que estar en nuestras vidas porque nos complementan. Pero si marcamos ese poder femenino, de esa esencia, de lo que somos, de hacernos un mapeo, de poder conectarnos, y bueno, buscar en ese mapa lo que somos, de rescatarnos, de valorarnos, de abrazarnos. Nosotras mismas también nos podemos abrazar, de mimarnos, de palparnos, de querernos. Sí, porque muchas veces vivimos enfrascadas en una relación que sabemos que ya terminó, en una relación enfrascada que no sirve. Porque bueno, diste lo mejor de ti, pero se vuelve tóxica. Cuando se vuelve tóxica, que no te permite respirar, que no permite compartir tu sueño, que no permite ser tú, sino para complacer el otro, donde hay una dependencia emocional, esa relación no evoluciona así de esa manera. Esa persona te está mostrando un reflejo de ese espejo de lo que no te gusta y lo que quieres cambiar. Tú puedes cambiar, pero si la otra persona no quiere cambiar, no quiere dar el paso, pues hay que tomar la decisión. Sí, a veces la decisión es separarnos,
para estar mejor, para estar felices, porque llega un momento en que se acaba el amor, ¿sí? Nada es para siempre. Entonces tenemos que tomar la decisión, ¿por qué? Porque a veces nos minimizamos, permitimos, sí, muchas mujeres lo permiten, de que la traten mal, de que tú no sirves para nada. ¿Qué vas a hacer tú? ¿A quién te vas a conseguir? ¿Tú, a quién vas a levantar? Como dicen en mi país, en Venezuela, ¿a quién te vas a levantar tú? Mírate, es que tú no te ves, estás gorda. No, nosotros no podemos permitir de ninguna manera de que nos minimicen, de que nos falten el respeto, sino darnos nuestro valor, nuestro puesto. Y si esa persona no lo valora, lamentablemente, puedes buscar todas las ayudas, puedes buscar al coach, puedes buscar al psicólogo, pero si tú ves que esa relación no te puedes enfrascar, y así como las relaciones también en el trabajo, tú puedes, hay personas que pasan muchísimo tiempo en el trabajo, y yo se los respeto, pero cuando tú ves que no evoluciona, que estás estancado, de que no estás fluyendo las cosas, de que estás en el mismo puesto, ¿qué has hecho? Eso es lo que yo quiero para mi vida. Quiero estar en un puesto por 20, 30 años. No, yo quiero algo más. Yo quiero tener mi propio emprendimiento, mi consultoría. No, yo quiero ser política. Quiero ser concejal. No, yo quiero ser monja. Lo que ustedes quieran ser, pero que sean felices. Eso es lo importante. Entonces, esas situaciones que escapan de nosotros, que no podemos controlar, entonces hay que hacer un stop y pararnos. Sí, pararnos a ello, porque sencillamente no puede ser. No puede ser que permitamos esas situaciones. Y no podemos discutir, no podemos enfrascarnos en la misma situación. Sí, ¿por qué? Porque de alguna manera no nos permite ser. Y de verdad, se lo digo yo por experiencia, que pasé muchos años en una relación. De verdad que agradezco a esa persona maravillosa, a ese padre de mis hijos, que me ha ayudado muchísimo, pero ya me veía como enfrascada y veía que no podía evolucionar, no podía seguir. Y bueno, tomamos la decisión de la mejor manera posible. Y de alguna manera, hoy por hoy, tenemos una relación amorosa en pro de nuestras hijas, que es lo más importante, pero que cada uno continúa, y yo le agradezco muchísimo. Pero entonces, es importante agradecer y bendecir. Es importante deshacernos de todo lo que no nos conecte, de todo lo que nos asfixia, de todo lo que nos quiera controlar. No, nosotros no podemos permitir que nos controlen, que nos dirijan nuestras vidas. Cada uno es el partícipe de dirigir de sus vidas, de su poder. Y entonces esas herramientas les van a permitir a ustedes empoderarse de ustedes mismas. De si aún estás en una situación en la cual no te sientes feliz, en la cual ves que no estás logrando tus sueños o tus proyectos o tu meta. Y ahora, señores, lo prometido es deuda. Tengo en esta mañana maravillosa a mi querida madrina Gladys Jiménez. Ella es coach ontológico, coach educacional, coach femenino, master que coach. Además de la editora de Easy Venezuela. Bienvenida, madrina. Buenos días a ti, Maylex, y a la invitación de este programa. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Nos tomamos el café. Estoy muy contenta y feliz que esté aquí conmigo en vivo. Sí, bueno, definitivamente el tema de hoy es el poder femenino. Y bueno, desde su experiencia, su mirada, queremos saber qué es el poder femenino. El público se lo está preguntando. Mira, pareciera que la mujer poderosa es aquella mujer que domina el mundo. Y no es así. Yo definiría el poder femenino como esa mujer que puede
dominarse a sí misma, en sus emociones, en sus acciones, en lo que puede llegar a tener. Así definiría yo lo que es el poder femenino. Definitivamente que sí, nosotros somos unas mujeres que partimos desde el amor, y eso es lo que he estado hablando toda la mañana, que de esa esencia es importante rescatarla, y no, en el paso del tiempo, de todos estos cambios, factores externos que muchas veces las mujeres quieren controlar, quieren manipular, o desde la sensualidad, totalmente errado, sino desde la creatividad, desde el amor y desde la acción. ¿Cómo ve hoy en día a la mujer actual? Sí, mira, fíjate que desde el punto de vista, desde el coaching, ¿no? El coaching ontológico que bien dijiste ahorita que yo desempeño, es acompañar a esa mujer a que se conozca, las fortalezas, las oportunidades, las emociones, qué es lo que le motiva, qué es lo que le apasiona, ¿no? Y qué es lo que le impide tomar decisiones por sí mismas. Qué es lo que a veces genera en una mujer que no tiene poder, es cuando depende de otras personas, ¿no? Ahora fíjate, me preguntas cómo se percibe la mujer actual. Bueno, actualmente yo veo a una mujer más organizada, a una mujer con control de su tiempo, a una mujer independiente, a una mujer que toma decisiones, ¿sabes? Porque antes las decisiones la mujer la tomaba en consenso con su pareja o con su familia, ¿no? Lo que opinaba su mamá, su papá, en fin, ¿no? Hoy en día hay una mujer que toma decisiones. ¿Qué trabajo deseo? ¿Me caso o no me caso? ¿En qué momento voy a tener hijos? ¿Qué es lo que quiero estudiar, no? E incluso veo hoy en día a una mujer actual que colabora una con la otra. Antes las mujeres éramos más competitivas, ¿no? ¿Quién se ve mejor? ¿Cómo nos vemos? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más bonita, no? ¿Quién es la que tiene el mejor cargo? Hoy en día vemos a mujeres que se solidarizan con otras mujeres. Y esto es bien importante. Así percibo yo a la mujer actual. No, totalmente, madrina, sí, definitivamente. Y las mujeres venezolanas definitivamente son las mujeres maravillosas, bellas, emprendedoras, pero no solamente las mujeres venezolanas, las mujeres de todo el mundo. ¿Y qué herramientas podemos dar a esas mujeres que todavía no están empoderadas? Fíjate que ahorita comentas un tema interesante, ¿no? Las mujeres de diferentes países. Somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque hay una idiosincrasia en cada país. Hay una realidad, hay una crianza diferente, ¿no? Y hoy en día la mujer venezolana pues ha entrado en diferentes países, tratando pues de alguna manera de empoderarse. Herramientas de empoderamiento para la mujer venezolana y para las mujeres de diferentes países. Te comento que en este momento estoy en Ecuador. Soy venezolana, pero estoy en Ecuador, y pienso que las herramientas de liderazgo, de empoderamiento, pudiera ser el liderazgo. Y el liderazgo, ejercerlo desde cualquier ámbito, de donde estés, tener la iniciativa, ¿no? Apoyarse una con la otra, pero tener la iniciativa de comenzar algo, ¿no? Totalmente. También es importante la herramienta de conocerse a sí misma. Revisar mis ancestros, ¿verdad? ¿Por qué me da miedo algo? Entonces chequear, ¿verdad? En todo ese clan femenino de la familia, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo, no? Por ejemplo, una mujer que está sola, revisar en su clan femenino si hay soledad, ¿no? En alguna, en las tías, en la mamá, en la abuela, ¿no? Porque la idea es no repetir historias. La idea es que seamos nosotras mismas. También es importante como herramienta la comunicación, Maylet, y también le indico al público, porque claro, muchas veces dejamos, Maylet, de decir cosas que pensamos, por el que dirán, por el que van a opinar de mí, y dejamos de opinar, y muchas veces nuestra idea es valiosa, muchas veces lo que nosotras pensamos es importante, pudiera cambiar al mundo, ¿no? También en la comunicación,
un poco revisar qué pensamos, qué es lo que nosotras pensamos de nosotras mismas, qué nos decimos cada día, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, en el transcurso del día, ¿no? Y qué le decimos a los demás, cuáles son nuestras frases. Entonces, esto es bien importante como herramienta comunicacional. Otra herramienta pudiera ser el plan personal o el proyecto de vida, porque eso nos va a permitir enfocarnos, saber hacia dónde vamos, qué queremos, y esto es sumamente importante. Yo diría que otra herramienta fundamental es confiar y amar. Muchas veces dejamos pasar trenes importantes en nuestra vida por desconfianza, por temor. Y finalmente una herramienta es comprometernos, Maylec, así como yo te veo comprometida con tu programa, estar enfocada, comprometerse en hacer bien las cosas, que cada vez que nosotras demos un paso como mujeres, sea un paso, una huella positiva que nosotras vayamos dejando en el camino. Ay, claro que sí, madrina, de verdad que sí. Además, no solamente soy, yo también veo que usted es una persona comprometida, emprendedora, y la felicito, de verdad, públicamente, aunque siempre lo he dicho, de verdad, de su emprendimiento, de todo lo que está haciendo desde Quito, aparte que es una escritora maravillosa y lo que transmite y de liderazgo. Todas esas herramientas son fundamentales hoy en día para la mujer, para seguir adelante, para crecer, para brillar, porque de verdad que somos maravillosas, madrina. De verdad, yo me siento feliz desde el momento en que la conocí, desde el año pasado, desde Venezuela, ese esmero, esa dedicación, y es una inspiración y una maestra más, de verdad, que refleja para seguir adelante. Y de verdad, si no es por usted, por esa motivación y aparte de la mía, para poder terminar este año lo que fue el coaching ontológico. De verdad, espero que todas estas herramientas sirvan de inspiración para todas las mujeres a nivel mundial. Y algunas recomendaciones que nos pueden hacer desde el punto de vista del coaching para que esas mujeres terminen de empoderarse, determinen de poder construir esa posibilidad de hacer sus sueños, porque se lo merecen. Sí, bueno, recomendaciones. A ver, mira, primeramente romper con los miedos. Ver el miedo de una manera amable, está al lado mío. Y ese miedo probablemente en la intuición, que las mujeres la tenemos bien, bien instaurada, ¿no? Bien desarrolladas. Sí. Es ver ese miedo como una señal. Y romper el silencio. Muchas veces dejamos de decir cosas importantes. Muchas veces dejamos de decir lo que sentimos. Muchas veces dejamos de expresarnos, ¿no? También es importante, una recomendación, es dar a conocer lo que sentimos y lo que soñamos. Sobre todo a otras mujeres. Porque otra mujer se va a solidarizar con nosotros y va a seguir adelante con nosotras. También prepararnos, ¿verdad? Si nosotras nos preparamos, es bien importante tener el dominio de lo que nosotras decimos, ¿no? Y fíjate que también conocernos nos va a permitir tener mejores relaciones con los demás. Hay mujeres, por ejemplo, que les gusta que les digan que están bonitas. Ajá, claro que sí. Que a quien no le gusta. Que le diga, ay, mira, pero qué bella te queda esa ropa. O mira, qué rico cocinaste. Porque hay mujeres que les gustan esas palabras de afirmación. Con esas palabras de afirmación son felices. En cambio, hay otras mujeres que no, amiga, yo quiero reunirme contigo. Aunque sea media hora. Porque hay mujeres que el tiempo de calidad para ella es muy importante. En cambio, otras mujeres, Maylec, que nos gustan, sí, que nos den regalo, que nos regalen una flor, que nos regalen una pulsera, que nos regalen, en fin, que nos regalen algo. Porque hay mujeres que eso es lo que las hace felices, recibir regalos, ¿no? Ah, no, claro, madrina. Yo creo que soy toda una de cada una de ellas. Pero sabes que hay otras mujeres que eso no les vale. Hay mujeres que les gusta, es que el esposo la ayude, por ejemplo, a ayudar a limpiar la cocina.
a fregar los platos cuando llegan la noche. Porque hay mujeres que son felices con esos actos de servicio que le pueda dar otra persona. Y hay mujeres que son felices con el toque físico, que la abracen, que le besen, que le digan cuánto las quieren. Y para esa persona ese toque físico es muy importante, ¿no? Entonces, si yo me conozco, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué es lo que me hace feliz? Yo voy a ser capaz de decirle al otro, ¿qué es lo que me anima? ¿Y qué es lo que me produce felicidad? Excelente, definitivamente. Madrina. ¿Y qué le hace feliz a usted, madrina Gladys? ¿Cómo? ¿Qué le hace no te feliz? Mira, a mí me hace feliz los regalos. Bueno, y no necesariamente tiene que ser un regalo material, ¿no? A veces un regalo es una palabra amable. A veces un regalo es una frase maravillosa que me va a animar durante todo el día, ¿no? Eso a mí me encanta realmente. Y también me gusta el toque físico. Abrazar, besar a las personas que yo quiero, eso para mí es fundamental. Yo soy una besuquiona. Y fíjate, tú hablabas de Lizzy, ¿no, Maylet? Sí. El Instituto de Coaching Internacional, la sede de Venezuela, fue un desafío para mí como mujer, ¿no? Porque yo tengo 55 años y se supone, y todo el mundo lo dice, y hay una estructura, ¿no? Una idiosincrasia, hay una formación que nos dicen que una mujer de 55 años ya debería estar con los nietos, ¿no? Para o debería nada. Estar tejiendo escarpines. Eso es lo que ha sido, ¿no? Durante los tiempos, la abuela, sí. ¿No? Yo soy una abuela. Y verme en una computadora, verme conociendo tanta gente maravillosa que ya ha pasado por el Instituto de Coaching Internacional Venezuela, ya van 45 formados, se están formando en este momento 38, para mí es un desafío interesante de seguir transformando a la humanidad, de seguir ayudando, acompañando a los demás, a quien lo necesite, porque para eso es que estamos, ¿no? Para ayudar y para servir. Y siempre es una pregunta, ¿no? ¿En qué te puedo servir? Cuando uno le dice esa pregunta a alguien, eso realmente impacta a la otra persona. Cuando alguien te da las gracias y tú le dices, agradezco tu agradecimiento, eso es algo que también lo impacta, ¿no? Totalmente. Cuando tú le haces ver a otra persona que no es que tú no tengas errores, porque todos lo tenemos, simplemente que lo vemos el error desde otra mirada, desde una mirada que no existe juicio, desde una mirada de equilibrio y desde una mirada de amor. Totalmente, madrina, de verdad que sí, es maravillosa toda esa labor que estás haciendo en ICE Venezuela, y no solamente de ICE Venezuela, sino de escritora. Cuéntame de ese poema que hiciste recientemente. Ah, bueno, mira, yo recibí una invitación aquí en Quito a participar con un grupo de escritoras para hacer una publicación. La publicación se llamaba Rompiendo el Silencio. Este grupo de escritoras nos reunimos 5 días consecutivos, 3 horas, y fue interesante porque desde la escritura tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes llegar con ese escrito a muchas personas, pero sobre todo a ti misma. Fue interesante, comenzamos 26 personas, luego quedamos 16 y solamente 6 publicamos, ¿no? El material es interesante porque está desde lo que yo siento, lo que yo callo, lo que nunca le he dicho a nadie, poderlo expresar allí a través de letras, nuestro sentir, ¿no? Nuestro dolor interno quizás, ¿no? En ese grupo me correspondió, Maylet, decidí escribir sobre la mujer migrante venezolana. Orgullosa totalmente, de verdad, madre, May, muy orgullosa, la felicito, May. Le mando un abrazo, muchos besos, y ahora para finalizar, tu mensaje final, tus redes sociales. Ya, mis redes sociales, bueno, yo estoy en el Facebook como Gladys Jiménez,
Allí estoy como Gladys Jiménez y en Instagram estoy como arroba coach Gladys Jiménez. Tú me hablas de un mensaje final, bien, te voy a decir la frase o la última estrofa de la poesía que escribí sobre la mujer migrante venezolana, porque fue una recopilación de muchas historias de las mujeres venezolanas que están en Quito y de otros países también. Entonces hice como una poesía en forma de metáfora de cómo una oruga o crisálida pues sale y vuela. Entonces la última frase es esta, ¿no? La última estrofa de la poesía, y agradeciéndote, Maile, por la invitación y a la emisora, dice así: después de romper barreras, eres mariposa empoderada, vuela alto y fuerte que te espera la alborada. Bellísimo, madrina, bellísimo, de verdad, le mando un fuerte abrazo desde aquí, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarme en este emprendimiento maravilloso, y estoy seguro que vendrán otras oportunidades con diferentes temas maravillosos, para que todas participen, nos y colaboremos entre sí para seguir creciendo como las mujeres empoderadas que somos venezolanas. Mis redes sociales son @soymypisocoach. Besos, madrina. Dios te bendiga. Un abrazo a ti y a todas las mujeres que nos escucharon. Amén, gracias. Amén. Muchas bendiciones y feliz inicio a la Navidad. Ay, sí. A mí me encanta la Navidad. Un abrazo. Saludos a todos. Besos. Gracias, gracias. De verdad, feliz, maravilloso, esta excelente participación de mi madrina Gladys Jiménez, Master Coach, coontológico y todas las menciones, de verdad, porque es una persona de inspiración, de una mujer con un poder femenino, con liderazgo, y definitivamente esas herramientas nos van a ayudar. Nos vemos el próximo martes con un nuevo interesante tema. Que pasen un feliz día.